Otra semana grande de Sevilla va llegando a su fin, pero todavía nos quedan unos cuantos días para seguir disfrutando. Hoy las GAE, Sociedad General de Autores y Editores, ha entregado 6 premios de reconocimiento a diferentes artistas del panorama musical dentro del ámbito del flamenco, entre los que se encuentra el reconocimiento como título póstumo a Pascual González. Paco Cepero, uno de los mayores guitarristas y compositores a nivel internacional. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas esta feria? Yo lo llevo la feria. Yo he llegado esta mañana, voy a recoger este reconocimiento y me voy para mi casa. Ya la feria ya no está uno para dar muchos paseitos. Anda que no, si está usted perfecto. No, sí, estoy, pero mira, no puedo beber porque estoy hipertenso. O sea, a estas edades tiene uno un montón de cosas y tiene uno que adaptarse. Esto de andar... Ahora nos vemos en Juan Belmonte, ahora nos vemos en Joselito del Gallo 196, que se acaban de ir, que está ahora mismito en Gitanillo de Triana 320, y te vuelves loco. Y Paco, ¿cómo se recibe este premio? Pues todos los reconocimientos son bienvenidos, ¿no? Lo que pasa es que ya uno va cumpliendo años y yo prefiero que, hombre, que las cosas cuando te lleguen en vida, los reconocimientos en vida, porque si te lo dan a título póstumo, ¿para qué? Ya esto no sirve de nada. Disfrutar el momento, verme con compañeros que hacía mucho que no nos veíamos y disfrutar solamente este momento y darle gracias a Dios porque me tiene aquí todavía. Pues nada, esperamos que sigas disfrutando, que disfrutes este premio y que te queden muchos años más por delante todavía. Pues muchísimas gracias a 101 Canal y a la audiencia desde aquí. Un abrazo muy fuerte. Que Sevilla por la mañana, Sevilla de madrugada, Sevilla es mucho Sevilla con su Giralda encantada. ¡Ole! Me encuentro aquí con José Miguel Évora, que es también uno de los artistas más reconocidos. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la feria? Pues acabo de aterrizar, pero siempre... siempre recordando los momentos tan entrañables y tan bonitos que he vivido en esta feria. Y bueno, aparte del panorama musical en todos los ámbitos en los que te has desenvuelto, sobre todo estabas especializado, has pasado por varios conservatorios de música clásica, pero nunca te has alejado por la relación que tenías con tu familia del flamenco, ¿no? Claro, decir, yo nazco en el flamenco, mi padre es un guitarrista de flamenco, mi hermana me cantaba copla, ¿no? Y he vivido en un mundo donde el flamenco y la sevillana, de hecho yo he compuesto muchas sevillanas, ¿no? Es decir, pero sí es verdad que también entré al conservatorio descubriendo otras músicas que me abrieron muchísimo, muchísimo el interés en otras formas. Y bueno, de hecho, últimamente yo llevo como 5 o 6 años que prácticamente es ahí donde me gusta, donde me siento más a gusto y donde me gusta manifestarme. Mi padre como autor pues se desarrolló muchísimo, fue muy prolífico porque era su gran pasión. Entonces nos ha dejado a todos un legado muy importante con el que seguir disfrutando. Incluso ha dejado cosas que saldrán, la familia lo prometemos, porque las ha dejado para la gente y para que se disfruten. Así que todavía nos queda Pascual. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo recibís este premio? Pues lo recibimos con muchísima emoción, porque entre otras cosas sabemos que a nuestro padre le hubiese hecho mucha ilusión recogerlo él personalmente, y estar aquí recogiéndolo por él, pues es emocionante, la verdad. Por ahí he visto que alguna vez se escapaba alguna lágrima. La lagrimilla, porque los compañeros
hablan de él con tanto cariño, con tanto respeto, que no me quedan, es que me hacen llorar, la verdad. Y bueno, también he escuchado por ahí algo de que os ha dejado preparado y que vosotros habéis prometido que sacaréis adelante. Cuéntame un poquillo. Sí, bueno, pues básicamente mi padre es que ha sido un compositor muy prolífico, que ha dejado una obra ingente para disfrutar, pero aparte se ha ido dejando muchas cosas que no han visto la luz, muchos inéditos. Entonces tenemos esa fortuna y poquito a poco son proyectos que nosotros, los hijos, queremos ir sacando y que vean la luz, porque se crearon para la gente y para a la gente llegarán. Y por supuesto no podía faltar Minerva Salas, delegada de Cultura. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la feria? Pues muy bien, la verdad es que muy bien. Todavía sigo con ganas y con alegría, que es una fiesta muy bonita, una fiesta nuestra. Así que a disfrutarla hasta el último día. Totalmente. Y sobre este acto 125 aniversario de GAE, homenaje a Pascual González, ¿cómo se recibe esto y cómo se enfoca desde el punto de vista de visualizar a los autores aquí, en la Feria de Sevilla, recogiendo este premio? Bueno, yo creo que la feria es el escenario perfecto, ¿no? para hacer este homenaje a artistas como Pascual González, que sin duda nos han llevado por el mundo con algo tan nuestro como la sevillana, tan característico y tan de aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues es el sitio indicado, sin ninguna duda, es el homenaje indicado también. Y es lo que tenemos que hacer, poner en valor a nuestros artistas, a nuestros autores y a nuestros cantautores, que son muchísimos, y es mucho el talento que tiene esta ciudad. Valorar el legado que nos han dejado es lo más importante, porque al final es lo que va sucediendo en los años. Así es, afortunadamente la cultura tiene esa capacidad de permanecer en el tiempo, pasen los años que pasen, y aunque los autores, pues desgraciadamente, como es el caso de Pascual, ya no lo tengamos entre nosotros físicamente, sí está con nosotros a través de su música, a través de sus letras y de sus composiciones, y eso es algo maravilloso. Hay una frase de Mario Benedetti, ¿no?, que dice que no olvida quien finge olvido, sino quien pueda olvidar. Así que mientras que no, que tengamos todas esas cosas, pues Pascual será completamente eterno. Por supuesto, me encuentro aquí con Manolo Marbizón. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sobre este acto que ha tenido hoy lugar, la recogida del premio de Pascual, ¿cómo lo ha recibido usted? Pues a mí me ha encargado la Sociedad de Autores precisamente que glose sobre la figura de Pascual González, que bueno, glosar sobre la parte profesional de Pascual González evidentemente es un poco absurdo, porque todos la conocemos. Pascual ha vivido con las ventanas abiertas a la vida y a todos nosotros. Y yo he hablado un poquito del plano personal del Pascual, amigo, compañero, hemos hecho muchísimas cosas juntos, hemos soñado juntos, me ha contagiado de esa pasión que él tenía, contagiosa, y hemos hecho muchísimas cosas juntos, con lo cual, bueno, pues yo me he dicho simplemente lo que sentía, y sentía que Pascual ha sido y es, porque yo creo que sigue estando con nosotros, una persona con una potencia tremenda, una persona con un corazón de oro, y una persona que estará viviendo siempre en nuestros corazones y yo creo que en cualquier rincón de la feria. ¿Qué momento destacarías a su lado? ¿Qué momento se te viene a la cabeza ahora mismo, si yo te pregunto sobre Pascual? Momentos con Pascual, miles, lógicamente, porque he vivido momentos miles y momentos maravillosos. Pero si hay alguno especial, evidentemente, la creación de una obra que no ha salido al mercado todavía, que yo espero reconstruirla y que salga al mercado, que era una misa para la Virgen del Rocío. Y esa misa, la concepción de esa misa en la soledad, de nosotros dos en el estudio de grabación durante un montón de horas, yo creo que eso lo llevará siempre en mi corazón. Yo, hablando con la gente, he dicho que Pascual nos ha dejado un legado impresionante, pero sobre todo tiene muchas cosas a la espalda que todavía no han salido, que sus hijos han prometido que van a salir y que nosotros seguramente los estemos esperando con muchas ganas. Bueno, pues sí, pues la sacaremos si Dios quiere y haremos un montón de cosas. Así que gracias por la espera de Pascual. Totalmente, gracias por la espera a todo el mundo, que todo el mundo sea consciente de que van a salir más cosas, que Pascual va a seguir presente, y sobre todo muchas gracias a ti por este momento. Para nada, encantado, y a vivir el restito que queda de feria maravillosamente. Totalmente, a seguir disfrutando de la feria, muchas gracias. Gracias, gracias.
Durante las fiestas mayores de la ciudad de Sevilla, como son la Semana Santa, la Feria o el Corpus, exaltamos la labor de las personas que hacen posible que se levanten las fiestas más características de esta capital hispalense, y no nos podíamos marchar, retirar del Real de la Feria sin saludar y sin estar con la buena gente del Tiro de Línea. En primer lugar, hermano mayor, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros, ¿no?, cuando ya la feria va llegando a su recta final. Bueno, pues bienvenido a esta vuestra casa. Sí, efectivamente, pues desde el principio de esta semana hemos trasladado toda la actividad de la hermandad aquí al Real de la Feria, y bueno, pues sentíos como en vuestra propia casa. Muchas gracias, así será. También tenemos al teniente hermano mayor y candidato a las elecciones de 2025 de la Hermandad de Santa Genoveva, Manolo Román. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Y buenas tardes por venir. Muchas gracias por venir a la caseta de las 12 horas del... Por venir, que también está muy cerca. Bien, de hecho estamos hermanos con ellos. Así que muchas gracias por acercarse a, bueno, a reflejar la realidad de nuestra hermandad durante esta semana. Y por último, Pepe Villa, ¿qué tal? Conciliario de la Hermandad de Santa Genoveva, un placer recibirnos aquí en tu casa, en nuestra casa del Tiro. Hola, buenas tardes. Como bien han dicho Enrique y Manolo, estáis en vuestra casa y a vuestra disposición para lo que necesitáis y queráis. Yo lo digo siempre, ¿no? Empezábamos esta tertulia hablando de la gente del Tiro, y es cierto, ¿no? Se lee mucho en Twitter, ¿no?, que hay muchos hermanos de la corporación, y yo lo recalco y lo confirmo, la buena gente que es la que vive en el Tiro de Línea, ¿no? Sobre todo, me sucede algo parecido con el barrio del Cerro del Águila, donde todos los hermanos de Santa Genoveva abren las puertas a todo aquel que pisa el Real, que pisa la Casa Hermandad, la parroquia, el barrio, y eso se agradece y también se nota mucho, ¿no, José Enrique? Bueno, sí, nosotros somos una hermandad pues muy natural, muy cercana, muy abierta a todo el mundo. Tenemos una identificación muy grande con nuestro barrio, a través de nuestra parroquia, que forman ese trío, ¿no?, tradicional de barrio, parroquia, hermandad. Y en todos los actos que organiza la hermandad, pues eso se nota, ¿no? Y por supuesto aquí en el Real de la Feria, pues igual, ¿no? Tenemos una caseta que, bueno, que ya a día de hoy sería impensable prescindir de ella, ¿no? Tiene una caseta que lleva muchas décadas ya aquí en el Real, y donde, bueno, es el punto de encuentro, ¿no? En primer lugar de los hermanos de la hermandad y por supuesto de todas las personas, de los vecinos del barrio, ¿no? Por cierto, hemos entrado antes en esta caseta, ahora la descubriremos, pero a mí siempre me gusta preguntar por la organización interna, ¿no?, de esta Casa Hermandad Efímera en cuanto a la organización. Es decir, a ver, Manolo, ¿esto quién lo organiza? ¿La propia hermandad, la Junta de Gobierno, o son caseteros los que la levantan? A ver, cuéntame el funcionamiento interno. La explotación de la caseta a nosotros se la cedemos a un catering. Este año es el primero que viene, José Miguel, que viene de La Palma. Entonces el catering da una cantidad a la hermandad por la explotación, y luego vendemos invitaciones también a un precio muy razonable para los hermanos. Es la forma. Dentro de la hermandad tenemos una comisión de la caseta, bueno, para todos aquellos imprevistos que vayan surgiendo, y bueno, para la organización previa de la caseta. El montaje corre a cargo de una empresa externa. Qué bueno. Bueno, a ver, vamos a hablar un poquito del Lunes Santo, Pepe, que es cierto que desgraciadamente la hermandad no pudo salir. Estaba muy difícil, los pronósticos no eran halagüeños, y realmente nosotros desde televisión teníamos esperanzas a ver si sucedía algo, pero al final no pudimos pedir ni una prórroga, ¿no?, ¿verdad? Y fue realmente difícil salir. Sí, como tú bien has dicho, bueno, el tiempo, y desgraciadamente hubo que tomar esa lastimosa y dolorosa decisión. Pero dentro de lo malo, el tiempo no lo puso muy fácil el poder decidirlo, porque era lo que era y no había otra manera, porque como bien acertaron las predicciones que nos dijeron desde AM, hasta las 5:30 iba a estar lloviendo, y no te puedes echar a la calle lloviendo, y con la cantidad de hermanos que teníamos, muchos niños pequeños, y era inviable. Y aunque, como he dicho anteriormente, aunque era difícil, pero no lo puso fácil el tiempo. Es cierto, es cierto. Luego se vio que realmente el tiempo lo puso muy fácil, al igual que con la Hermandad de San Pablo. Me comentabais también que la organización de la hermandad va más allá de las fronteras del templo, ¿no? Hablamos que en el templo se organizan algunos tramos, los últimos del Cristo y de la Virgen, pero la mayoría de la cofradía del cortejo se organiza, ¿no?, se levanta fuera.
Sí, bueno, realmente dentro del templo la organización es una mínima parte de los tramos. De hecho, creo que son 3 tramos los que forman en la parroquia. Nosotros tenemos ahora mismo 12 tramos en el Señor y 10 tramos en la Virgen, 8 más los 2 de penitente, y solamente forman 3-4 dentro de la parroquia. En los alrededores tenemos todo un entramado organizativo. Por un lado están los niños pequeños, por otro lado están los penitentes. Después tenemos la suerte de contar con una instalación allí en el barrio, que es el antiguo Colegio de los Alambres, que ahora mismo es de titularidad del distrito, del ayuntamiento, y allí forma todo el cortejo del paso de palio, ¿no? De hecho, a título anecdótico, ¿no?, cuando íbamos a comunicar a los hermanos que no íbamos a salir, pues hombre, quisimos tener, ¿no?, la consideración de comunicarlo simultáneamente tanto en la parroquia, alrededor de la parroquia, como en el propio Colegio de los Alambres, y mantuvimos una línea de móvil abierta a través de un gran micrófono, un gran megáfono dentro de las instalaciones de este colegio, como digo, y bueno, pues todo el cuerpo de hermanos se pudo enterar a la vez de la decisión, ¿no? Claro, es un montaje complejo, porque son muchísimos hermanos. Este año poníamos en la calle nazareno en torno a los 2.000... y claro, nuestra parroquia tiene las dimensiones que tiene y tenemos que jugar con los espacios, ¿no? Por cierto, va llegando a su fin, como decíamos, esta Junta de Gobierno que ha estado en 2 mandatos. Vemos aquí al teniente hermano mayor, que va a ser uno de los candidatos que se presente a las elecciones del año que viene. Hasta ahora, ¿qué balance podemos hacer, ¿no?, de lo sucedido y de todo lo que se ha ejecutado durante estos años? Años difíciles, donde hemos tenido 2 lunes santos pasados por agua, el del año 2022, el del 24, una pandemia de por medio. Pero bueno, ¿qué balance podemos hacer de esta Junta de Gobierno que poco a poco se va marchando? Esta Junta de Gobierno, cuando llegue septiembre, habrá cumplido 3 años. Venimos la mayoría de 4 años antes, desde el año 17... que tomó posesión José Enrique como hermano mayor. Yo creo que el bagaje, con ese paréntesis de los 2 años 2021, es altamente positivo, ¿no? Tanto en proyectos patrimoniales que la hermandad ha ido ejecutando, como proyectos sociales, y la verdad que la hermandad ha crecido en número de hermanos, en número de nazarenos, y estamos contentos. Siempre se puede aspirar a más, ¿no? De hecho, somos ambiciosos, pero creo que la hermandad está ahora mismo en una situación bastante estable y positivamente. Conciliario, ¿tú qué destacas de estos años al frente de esta Junta de Gobierno, Pepe? ¿Con qué te quedas? Uf, así a bote pronto, y ¿a qué me quedo? Pues como bien ha dicho Manolo, el engrandecimiento que creo que la hermandad está llegando en todos sus términos, bien en tema patrimonial, a nivel de hermandad, no solamente en el barrio, sino fuera de él, en Sevilla en general, y el acercamiento y la unión que siempre hemos tenido, los 3 pilares, que es hermandad, barrio y parroquia. Principalmente me quedaría con eso. Luego siempre comentamos, ¿no?, pasarán las juntas de gobierno, las personas, pero él siempre permanecerá el cautivo del tiro de línea. Llama muchísimo la atención la unción que tiene esta imagen, el imán del barrio, ¿no? Pasa algo similar con la Hermandad de los Dolores del Cerro, con la Virgen, con la Dolorosa Cerreña, ¿no?, que es capaz de aunar a todo un barrio. Y yo creo que también sucede con la imagen del cautivo, ¿no? Tiene una potencia, una fuerza, una unción que puede absolutamente con todo. Bien, indudablemente, como tú has empezado diciendo, las personas somos meros instrumentos que, bueno, pues que el Señor utiliza, ¿no?, para llegar a otras tantas personas, y ese es nuestro cometido fundamental, ¿no?, el llevar al Señor, llevar a Dios al mayor número de personas posible, ¿no? Nosotros contamos con esa ventaja, ¿no? Efectivamente, la imagen del Señor, siendo una imagen de talla moderna, pues tiene esa unción que, bueno, que el escultor, seguro también que iluminado por Dios, ¿no?, pues que supo dar, ¿no?, con esa tecla, la imagen que hace que llegue a tantísimas personas, ¿no? La verdad es que es una imagen que cuando te pones delante de él, desde cerca, y tenemos oportunidades a lo largo del año de hacerlo, sobre todo en el besamano, pues es una imagen que te transmite mucho, ¿no? Una imagen que lleva a una gran devoción. Y bueno, pues nada más que tenéis que pasar por allí, ¿no?, uno de estos días, ¿no? Bueno, compañeros, muchísimas gracias, conciliario, teniente, hermano mayor,
ha sido un placer estar aquí en esta caseta del tiro de línea. Ha estado muy bien todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos analizado, pero ahora viene lo bueno. ¡Ahora viene lo bueno! ¡Vámonos para adentro! Estamos en la calle del infierno, el lugar de la Feria de Sevilla, en el que muchos mayores y no tan mayores también se lo pasan muy bien, y hay diferentes puntos que la gente suele visitar sí o sí. Uno de ellos, por supuesto, las atracciones que hay, que tenemos a mi espalda, donde tenemos la cárcel, el barco vikingo, tenemos la noria, tenemos, bueno, todo lo que puedan imaginar y más. Pero hemos venido y además hemos hablado fuera de micros con el responsable que está ahora mismo por aquí, con Sergio, al que vamos a darle las buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Te voy a dar la mano por aquí para que quede también constancia. Hemos hablado fuera de cámara porque ahora mismo le hemos pillado un impasse donde hay un poquito menos de gente y queríamos preguntarte, Sergio, cómo se vive en la feria, cómo se vive estos ratos de tener que estar aquí. Parece que ahora amaina un poquito el calor, no sé si son muchas las horas, pero después al final es un trabajo que también recompensa a los niños, a la gente disfrutada por aquí. Pues sí, la verdad es que traemos felicidad para los niños, para los mayores, para todos. Todos los públicos. Y claro, aparte de eso es duro porque tenemos que aguantar a los que entran por la mañana y a los que terminan por la noche de madrugada casi. Hay públicos de todo tipo, me imagino, y además muchas horas, que también hay, también sirve la tele y a veces los medios para reconocer el trabajo de muchas familias, de mucha gente que aguanta calor, aguanta también la gente, que a veces no todo el mundo llega a las mismas condiciones, y me imagino que también tiene que ser un trabajo duro. Sí, es durillo, pero bueno, el que no, yo por ejemplo, mi hermano, mi familia llevamos aquí toda la vida y no sabemos más o menos hacer otra cosa que esto, y aguantamos lo que haga falta y ya está, aquí otro añito más. Yo llevo, tengo 35 años, llevo toda mi vida viniendo y aquí estamos, otro año más aguantando el tirón. Sergio, te puedo preguntar porque te noto el acento, podría tirarme a la piscina que voy a meter la pata. Sería, ¿puede ser de la provincia de Córdoba? ¿De Córdoba? ¿De cuál? ¿De qué pueblo? De Aguilar de la Frontera. De Aguilar de la Frontera, pues como también tenemos 101 Televisión en Córdoba, pues ahora estamos empezando por allí, pero va a ir todo espectacular, pues también queremos decirlo. Lo último, antes de querer hacer una prueba, que yo te voy a pedir tirar un dardo, voy a tirarlo, a ver si entra o no entra, te puedo asegurar que tengo poca puntería. Lo último antes, por contar una anécdota a cámara, ¿alguna vez de esta feria, de lo que hemos vivido de feria, ha habido alguien que haya dicho: vaya la puntería que tiene, no me imaginaba que nadie iba a llegar y se iba a llevar medio puesto? Sí. ¿Ha habido alguno que diga tú me sorprende después de tantos años? Es que esto, aquí no hay trampa ni cartón. Aquí el que sabe jugar a los dardos llega y se lo lleva. Aquí no hay. Por eso tenemos un premio por persona al día. Vamos a ver el premio, vaya que sirva. Y además te pueden buscar por aquí, Sergio, que estamos muy cerquita para que la gente se haga una idea. Si venimos, como esto, cuando se emita, pueden buscar hoy demás. También el puesto de enfrente que lo lleva tu hermano, que ha sido el que me ha dicho que hablara contigo. Pues si la gente viene desde la estación de metro de Blas Infante y busca la portada, pues más o menos a la misma altura del puesto que tienen los bomberos, si no me equivoco, pues está por aquí. Multijuego del Melli se llama. Multijuego del Melli. Pues mira, ahí lo tienen y de hecho lo va a grabar el compañero y así os pueden buscar. Pues vamos a explicar, antes de hacer esta prueba que me puede dejar en muy mal lugar, de hecho vamos a intentar, a ver si, no creo que no voy a pinchar ni uno, pero bueno, ¿cuáles serían los premios, Sergio? Elige el que quiera, si lo consigue aquí elige, es premio elegir. Vale, ¿y qué es lo que hay que hacer? Es decir, de los tres dardos, ¿cuánto? Tres dardos, ¿vale? Cada una partida vale 3,50, ¿vale? Cada dardo tiene que explotar uno de los globitos, sin fallar. Vale. Y bueno, vamos a ver. Yo voy a hacer el intento, ¿te parece, Sergio? ¿Puedo tirar los tres? Usted, tengo el beneplácito de multijuego del Melli, vamos a hacerlo. Además, quiero que quede constancia que hemos hablado con Sergio y que viene de Aguilar de la Frontera de Córdoba, que quede claro, ¿vale? Pues vamos al lío. Cojo el primero. Dani, Sergio, entre tú y yo, ahora que no nos escucha nadie, tengo muy mala puntería. Cada vez que voy a un bar y juego con mi amigo los dardos, más de uno ha hecho broma, más de uno ha dicho me quito del medio y me voy afuera a fumar o a lo que sea. Vamos al lío. No, encima soy daltónico, con lo cual peligro, no sé a cuál voy. Vámonos. Bueno, primero ha entrado. Como sean los tres, Dani, esto puede quedar espectacular, ¿eh? Vamos por el segundo. El segundo no ha sido, segundo pinchazo. Y el tercero, Sergio, si fallo además no tiene que llenar ningún globo más, no te preocupes. Vámonos. El tercero tampoco, los tres al mismo. Sí, no,
habrá estado todo el rato el mismo globo ahí puesto. Pero como no, pues ya está. Serio, un placer y ojalá encontrar gente tan amable como tú, que además ahora mismo nos está haciendo el huequecito. Muchas gracias, feliz feria y sobre todo que vaya todo bien y no haya ningún incidente, que siempre hay gente para todo. Sí, pero hasta el día de hoy va muy bien, no tenemos problema. Un placer y de verdad, muchas gracias también a tu hermano que ha sido el primero que me ha dicho habla con Sergio. Gracias. Un placer. Bueno, uno de tres, tengo poca puntería, pero un servidor lo ha intentado. Seguimos por aquí en la calle del infierno a ver si soy capaz de llevarme aunque sea el cachito de un peluche. Yo qué sé, lo que sea. Por supuesto, no podía faltar el grupo Amigo de Gine. Buenas tardes, Alonso, Agustín, Antonio, Felipe. Hola, buenas tardes. Te la he aprendido. ¡Qué memoria! Te ha costado trabajo, pero te la he aprendido. Ahí unos 5 minutitos antes ensayando, bien, pero me lo bien, sé, ¿no? No he fallado. Bueno, tú no sabes que vamos a cambiar el orden ahora y te vamos a volver loca. Ya con las caras también me he quedado más o menos. Ay, ¿cómo lleváis la feria? Muy bien. Estamos ya en el Ecuador, pasado el Ecuador ya, quizás, ¿no? Ya llevamos ya, la feria. Nada más que queda un día. Pero como esta feria ninguna, ¿eh? Hombre, voy. Y más con la compañía que tengo, vamos, ahora mismo. Vamos. ¿Vosotros cómo lleváis la feria? Bien, la hemos cogido hoy el primer día, hemos estado fuera y acabamos de llegar esta mañana. Y terminamos hoy. Y terminamos hoy porque aquí nos vamos a Málaga. Rápido, va a ser rápido. Ah, de aquí os vais a Málaga porque tenéis ahí otra actuación. Y no, claro, la feria es eso, un paseo porque, claro, tantos amigos, tantas amistades que no da cuatro pasos que no te pare uno. Si te tomas una copa con uno, otra con otro, no llega ni al final de coge la papa y no está la cosa para coger papa. No. Eso os iba a preguntar, ¿cómo ha sido la aceptación? ¿Habéis llegado aquí al Real y la gente os reconoce, no? Al Real. Bueno, lo primero, hemos hecho otra conexión antes en la portada y bueno, estábamos nosotros solos prácticamente con la presentadora y al momento había 70 personas detrás de nosotros, allí bailando y cantando. Porque afortunadamente nos reconocen. Estaban detrás tuya, Felipe. No sea tan eso. Que la, se va a bochornar, que se pone colorado inmediatamente. Por cierto, porque la habéis dado un asiento y los demás no. Él se ha cogido su propio asiento. Él ha dicho, aquí me planto yo. ¿Has visto lo bien sentado que estoy, Antonio? El mejor sitio que has podido coger de categoría. Bueno, y sobre vosotros, a ver, contadme un poquito. Vosotros habéis interpretado un montón de temas, habéis compuesto, vais para adelante, lleváis un montón de años en el camino, pero os quedan todavía muchos años por delante. Bueno, esperemos. Que tú lo veas. Hombre, eso seguro. No tenemos pelo blanco, no incluso una flor como la tuya. Es el color natural de nuestro pelo. Bueno, yo voy a conjunto con ustedes.
Cuando quieras te pones a cantar o no. Y sobre la canción de El Adiós, por ejemplo, que es una de las más famosas. Esa canción tiene una historia detrás, ¿me la podéis contar? ¿Cuál qué canción? No me he enterado. El Adiós. Ah, El Adiós. Cuéntale un poco la historia. El Adiós es de los autores Manolo García y Manolo Garrido. La letra la hizo Manolo Garrido al final de los 60, primero de los 70. Estaba dedicada a un gran amigo suyo, que era marinero, y se iba. Tuvo que partir y en el momento de hacerla, en el momento de pasar eso, fue cuando se hizo la sevillana y al cabo de unos cuantos de años, al cabo de 3 años, la tenía allí como una carta de amor a una persona y la vimos los amigos de Inés y bueno, esto es un exitazo. No era tanto. Tuvimos la suerte de tropezar con la sevillana, digámosle, más importante, o de las más importantes, no vamos a poner tampoco en el ranking ni la primera ni la última, pero por lo menos de las que más ha significado al mundo entero. Y vosotros también sois conocidas sobre todo por esa sevillana lenta. Esa sevillana... No es tan lenta, pero vamos. La sevillana donde más éxito tuvo, a partir de que saliera y fuera durante 5 o 6 años, la sevillana que más se vendía y más se oía, tuvo mucha culpa lo de Chanquete, que la va recordando todos los años cuando reponen... ¿Recuerda? Reponen Verano Azul. ¿Cuántas veces ha llorado? Yo he llorado unas cuantas, ¿eh? ¿Y cada vez que la ponga? Creo que hemos llorado todo el mundo, no en la muerte de Chanquete. Antonio Ferrandi, ay, gloria a usted, amigo. Y seguiré llorando. ¿Seguro? Bueno, y para despedirnos, cantamos un poquito. ¿Quieres que te hagamos algo de la feria? Claro. ¿Ole? ¿Ole? ¿Tú lo vas a bailar? ¿No? ¿La vas a cantar? Yo me uno con vosotros mejor, ¿La vas a cantar? Usted no ha visto la feria, yo se la voy a enseñar. ¿Y te voy a enseñar? Si usted no ha visto la feria, yo se la voy a enseñar. Yo se la voy a enseñar. Si usted no ha visto la feria, yo se la voy a enseñar. Si usted no ha visto la feria, yo se la voy a enseñar. Olé. Yo se la voy a enseñar. Debajo de la portada nos podemos encontrar. Debajo de la portada nos podemos encontrar. ¡Vámonos! Y usted verá la hermosura, el embrujo y el salero. Y usted verá la hermosura y le dirá al mundo entero como esta feria ninguna. ¡Eso es! ¡Olé! Impresionante, la primera, ¿verdad?, del mundo. Y con esto ya nos despedimos. Vamos a decirle adiós a todos nuestros espectadores. Un beso grande. Desde Amigos de Gine. Dentro de la recepción del Círculo Mercantil, autoridades civiles y militares, por supuesto que no podía faltar la figura tan importante de Paco Robles, un gran periodista, comunicador y, por supuesto, persona. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la feria? Bien, ¿o quieres que te cuente? Cuéntame, cuéntame. Yo he venido a la feria, menos el lunes, todos los días, porque mi mujer, que es Lola Chávez, vicepresidenta primera del Círculo Mercantil, es una adicta a la feria. Yo no era adicto. Yo venía a la feria o una vez o ninguna. Y ahora te han hecho adicta a la feria. Todos los días. Pero vengo a la feria como hay que venir, con la luz tan maravillosa que hace hoy. Esta luz ha salido sobre las 11 o las 12 de la mañana, porque antes la luz era fatídica, pero está bonita y luce la feria. Además, vienes a la feria con la luz y con ese traje que vienes espectacular, vamos. mi trabajo me cuesta, pero vamos, tú te llamas Alma. Alma me llamo. Alma Mahler. Como Alma Mahler, tu nombre de Alma tiene unas connotaciones especiales. Seguro, vamos, mis padres no tienen ninguna duda, por algo me lo pusieron. Hombre. Y te lo pusieron bien puesto. Y bueno, Paco, así hablando ahora,
tú qué prefieres? Porque ya me has dicho que te tutee, que no te llame de usted. Sí, sí, sí. Por supuesto, por supuesto. Si me habla de usted, cortamos y nos vamos. ¿Nos vamos a tomar algo o nos vamos y cancelamos la entrevista? Nos tomamos porque aquí están pasando hoy bien. Jamón, cañado de lomo, langostinos, gambas. ¿Cómo nos estamos poniendo, no? Dicho sea, de cañote. Bueno, Paco, ¿y tú qué prefieres, feria o Semana Santa? Hombre. Eso no se pregunta, pero... La Semana Santa, porque la Semana Santa es... Pasión. Es el gran poder, es pasión, es el cachorro. La Semana Santa son esos tres cristos. Pasión de Martínez Montañés, Juan de Mesa, la obra maestra del gran poder, y el cachorro. En esos tres figuras está la Semana Santa de Sevilla. Y a mí me han contado por ahí, no sé si será un secretillo o no, pero yo lo sé, que eres hermano de una cofradía cada día que sale. Sí. Lunes, Domingo de Ramos, la Amargura. Lunes Santo, Santa Marta. Martes Santo, la Candelaria por mi madre. Miércoles Santo, San Bernardo. Yo vivía en San Bernardo. Yo vivo en San Bernardo. Hombre, qué buen barrio, ¿eh? Hombre. Jueves Santo, Pasión, la primera cofradía mía. Viernes Santo, el Gran Poder. Viernes Santo por la tarde, la Carretería. O sea que el Viernes Santo tiene dos. Y el Sábado Santo, la Soledad. Tienes ahí... Que me voy a hacer hermano para ya cerrar el círculo. Sí, sí, porque tienes ahí ya todos los días completos, sí, sí. Incluso un día que tienes dos citas. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque la Semana Santa es muy grande, muy grande, muy grande. Es la historia de Sevilla desde el siglo XV, XVI, XVII hasta hoy en día. Entonces se puede decir que tú eres un adicto a la Semana Santa y te estás convirtiendo en un adicto a la feria. Yo soy un adicto a la Semana Santa y la feria... Tu mujer lo está consiguiendo, porque has venido más días que yo, ¿eh? Yo en la feria, bueno, la feria... La feria también es mucha feria. Vamos a dejarlo ahí. Pues nada, Paco, te vamos a dejar que sigas disfrutando aquí en este ambiente y nos veremos más veces, segura que sí. Seguro, seguro que sí. Llamándote, Alma. Hombre, espero que te acuerdes de mí. Hombre, por favor. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Una feria segura es imprescindible para poder disfrutarla al máximo. Por lo tanto, tenemos que hablar de los seguros que tienen que tener las casetas, los carruajes y también los coches de caballo. Por ello, nos hemos venido muy cerquita de la feria, al lado de la calle Asunción, en la calle en concreto Virgen de la Victoria, para hablar con Caser Seguros, esta empresa de seguros que nos va a contar todo lo que tiene que ver, ya les decimos, con los seguros de las casetas, de los carruajes y de los coches de caballo. Pues bien, estamos con Jaime Abad, mediador de Caser Seguros, aquí muy cerquita de la feria. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, Jaime, aparte de hablar de todo el tema de los seguros de las casetas y de todo lo que tiene que ver con esta empresa, me gustaría saber cómo estás pasando la feria, porque entre trabajo y trabajo tendrás un poquito de tiempo para disfrutar, ¿no? Estamos muy cerquita de la feria. Desde aquí todo el mundo tiene sus trajes y se va a la feria directamente. Bueno, vamos a hablar un poco de eso que tiene que ver con los seguros, sobre todo de las casetas, ¿no? Me gustaría saber si es imprescindible para tener una caseta también tener un seguro. Si es necesario, las ordenanzas mandan un seguro de responsabilidad civil que cubre no solo la estancia en la feria, sino antes y después de la feria, ¿vale? Y normalmente todas las casetas suelen tener también un seguro de daños, de incendio, básicamente, ¿vale? Y después tenemos los coches y los carruajes que también tienen su seguro de responsabilidad civil. Bueno, ¿y qué cubre en esos dos casos, tanto en las casetas como en esos carruajes, qué cubrirían que tener un seguro? El obligatorio son el de responsabilidad civil, es decir, el daño a tercero que le podemos hacer, ¿vale?
Bueno, Jaime, si estamos en el interior de una caseta y ocurre algún accidente, bueno, ya bien sea alimenticio, no sé si eso también lo cubre porque en algún alimento esté en mal estado o porque seamos alérgicos a algo y haya pasado en ese momento o simplemente porque haya, yo qué sé, un cortocircuito. Hemos visto también incendios este año en el montaje, durante el montaje de las casetas. ¿Qué ocurriría o qué cubriría a esa persona? Todo el daño que le hagamos a un tercero está cubierto. Si bien en el caso del tema de una intoxicación alimentaria, normalmente entraremos como subsidiarios, es decir, compartiremos carga con la persona que regenta el negocio dentro de la caseta, ¿vale? Como propietarios, nosotros como propietarios. Bueno, es imprescindible entonces tener un seguro en las casetas para, sobre todo, valga la redundancia, para estar seguros, para que todo pueda transcurrir de manera natural, aunque se presente algún accidente. Jaime, también me gustaría hablar un poco de la Asociación de Empresarios de los Remedios, a la que Caser Seguros también pertenece, porque, bueno, hemos tenido la oportunidad de hablar con algunos de los miembros, algunos de las personas que tienen sus tiendas o sus negocios. Es una asociación también importante a la hora, ya no solo del barrio, sino también de cara a la feria, ¿no? Porque tenéis algunos de los, bueno, de las tiendas aquí en concreto en Caser Seguros, tenéis como un apartado, entiendo, que tiene que ver con la feria. Vamos a las tiendas y tenemos, pues, a lo mejor trajes de gitana, o tenemos complementos, o tenemos algún que otra prenda para poder ir a la feria. Aquí, especialistas también, entre otras muchas cosas, en esos seguros que de los que acabamos de hablar, esa asociación también, que tiene que ver mucho con la feria, entiendo, ¿no? Sí, vamos a ver, no podemos olvidar que estamos imbricados en una zona en la que tenemos el impacto de la feria durante una semana bestial, antes y durante también, y desde la asociación lo que intentamos es fomentar el comercio de barrio, fomentar el comercio de proximidad, fomentar, aprovechar que tenemos aquí un evento en que se nos viene Sevilla, Madrid y Córdoba y muchísimas provincias. Vale, entonces intentamos darle, bueno, pues como lo veis, ¿no? Vistosidad a las oficinas y haces determinados productos, determinados eventos estos días, ¿vale? Jaime, muchísimas gracias y nada, disfrutar de lo poquito que queda de feria, que ya estamos en la recta final, pero bueno, siempre queda un ratito para volver a disfrutar de nuestra feria. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y por supuesto, dentro de las autoridades militares no podía faltar Luis Ortega, general jefe de la Guardia Civil de Andalucía. Buenas tardes. Mucho gusto, un placer estar un ratito con vosotros. Claro. ¿Qué que tal? Sí. ¿Cómo llevas la feria? Bueno, bien, muy bien, ¿no? Este es un acto social, bueno, es uno de los eventos más importantes de Sevilla, donde pues te encuentras con todas las instituciones y con muchísimos amigos y por supuesto pues un rato siempre agradable, claro que sí. ¿Qué beneficios o qué oportunidades le ve usted a este encuentro? Bueno, yo creo que un encuentro de la sociedad total sevillana, ¿no? No únicamente con Sevilla, sino con el resto de España y con gran parte del mundo, ¿no? En la cual se ven la cara muchas instituciones, repito, muchos amigos y siempre creo que es importante. No únicamente hay que trabajar, hay que estar al pie de muchas situaciones laborales, en definitiva. Pero yo creo que también hay que compartir un ratito agradable con todo el mundo, por lo tanto es importantísimo. A mí también me gustaría hablar un poquito sobre el dispositivo desplegado de la Guardia Civil para cubrir esta feria de abril. Muy bien. ¿Se ha ampliado? ¿Sigue el mismo número de personas? Bueno, ¿cuál es el proceso? Es un dispositivo muy similar al que montamos todos los años, ¿no? No olvidemos que claro, que en sí lo que es la parte central del festejo de lo que es la Feria de Sevilla es en este recinto ferial, pero claro, las carreteras, los accesos son controlados por parte de Guardia Civil principalmente, ¿no? Luego también tanto las llegadas, muchas de ellas en avión, el puerto, cruceristas, puerto, aeropuerto, el control de Guardia Civil, la lámina de agua, es control nuestro también. Luego también todo lo que es el control alimentario, gran parte de nuestro Seprona, junto con personal del Ayuntamiento de Sevilla, pues realizamos el control de que todos los alimentos lleguen en perfecto estado a las casetas, ¿no? Repito, el control del tráfico de nuestras carreteras, el control también de parte de los animales que vienen y que están con nosotros en esta feria, es decir, que no haya maltrato animal, ¿no? El control de las caravanas también de acceso de los diferentes coches de caballos que vienen al recinto, organizarlos por caravana, por horario, en definitiva, que por nuestra parte, no quiero quitarle mérito, por supuesto, a ninguna institución, como son nuestros cuerpos hermanos, Policía Local, por supuesto, y Policía Nacional, pero que también Guardia Civil forma parte de este gran dispositivo. Por
y por supuesto después de hablar con Paco Robles y la Semana Santa no podíamos dejar a un lado a Salustiano, creador del cartel de esta Semana Santa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas esa feria? Pues bien, compaginando la feria con el trabajo. ¿Porque tú no eres de aquí o sí? Yo soy, sí, soy sevillano 100%. ¿Y el acento? Pues bueno, no sé, supongo que de viajar mucho, pues no lo sé. Yo no te asociaba con Sevilla, Sevilla. Sí, soy sevillano, nacido en Villaverde y ahora vivo en Valencina, en el Aljarafe. Un valenciano, un sevillano de pura cepa. Sí, con sangre granaína, pero... Mezcladilla, pero sí, porque mis papás eran de Granada. Vale, ¿y qué eres más, de Semana Santa o de feria? Pues me gustan las dos desde la barrera siempre, porque soy musoso, no sé bailar, ni cantar, ni siquiera tocar las palmas, pero visualmente las dos son espectaculares, me gusta muchísimo. Son, yo creo que las dos son manifestaciones que tocan todos los sentidos. Pero este año has tenido una mayor implicación en la Semana Santa con ese cartel maravilloso. Claro, este año ha sido un año muy especial para mí, tanto Semana Santa como feria, por el cariño que me está demostrando la gente en la calle. No puedo dar dos pasos, mis amigos están aburridos cuando vamos y me van parando para fotografías, pero para mí es muy bonito, me está gustando mucho. ¿Con qué mensaje te quedas de apoyo, de agradecimiento de Sevilla hacia ti, hacia tu trabajo? Pues me ha gustado mucho y se ha repetido. La primera vez que me lo dijeron me sorprendió mucho. La gente se acerca y me dice gracias. Y se va. Es muy bonito. Es un sentimiento, es emoción el que tantas personas te reconozcan, reconozcan tu trabajo y encima te den esos agradecimientos por la calle. Pues sí, porque después del comienzo, que fue así un poco polémico, la gente se ha volcado y yo creo que incluso ha sido como una reacción a esa contrarreacción que hubo al principio sobre el cartel, y la gente yo creo que le ha gustado más, es decir, que incluso tengo que agradecer un poco a la gente que habló mal al principio, porque ha despertado una reacción muy simpática y muy cariñosa hacia el cartel y hacia mí, por extensión. Ahora que has abierto la veda de la política, o sea, de la polémica, yo te quería preguntar, ¿Cómo recibiste esos comentarios? Porque tú el cartel, ¿cómo te surgió la idea? Vamos a empezar por la idea. ¿Cómo decidiste plasmar esa idea en el papel? Pues la idea, vamos a ver, fue un proceso. Yo empiezo a estudiar primero todo lo que se había hecho. Luego ver cómo yo podría, respetando mi manera de ser, tanto como persona como artista, cuál podría ser mi punto de vista. Entonces, poco a poco fui eliminando conceptos y elementos y al final me quedé con la resurrección. Y a partir de ahí, bueno, pues estuve buscando modelo y estuve buscando también referentes en la historia del arte. Hasta que, bueno, pues ya se fue puliendo la idea y hoy en día pienso que no podría haber hecho otra cosa. Es decir, que hice realmente lo que tenía que hacer. Decía Miguel Ángel, cuando le decían que era un maestro haciendo esas esculturas, ya que no era mérito suyo, que él simplemente cogía un bloque de mármol y le quitaba lo que le sobraba, ¿no? Entonces, conceptualmente, con mi cartel ha pasado lo mismo. Fui eliminando hasta que se quedó la idea desnuda de hacer un resucitado y de hacer un resucitado con un modelo vivo y que nos estuviese mirando directamente con esa mirada firme pero tierna a la vez. Y por supuesto en este día de recibimiento de autoridades civiles y militares no podía faltar Andrés Garrido. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Él es jefe superior de Policía Nacional de Andalucía Occidental, si no me equivoco. Efectivamente, efectivamente. ¿Y qué tal? ¿Cómo va la feria? Magníficamente, magníficamente. Sí. En lo profesional la mejor incidencia es que no hay incidencia,
todo está transcurriendo con absoluta normalidad. Creo que se está haciendo un excelente dispositivo, tanto por parte de Policía Nacional como por parte de Policía Local, existiendo una coordinación absoluta, pues velando para que el ciudadano pueda disfrutar como se debe de, y se merece, de esta feria, en esta ciudad única y esta feria única. Increíble, ¿eh? Que Sevilla tiene un color especial. Tiene siempre un color especial, ¿eh? Y este año es un poco azul ese color, ¿eh? Que por eso celebramos nuestro 200 aniversario la Policía Nacional, y he de agradecer también el gesto que ha tenido el Ayuntamiento, que así lo expresa en la portada de acceso a la feria, para que lo vean también todos los ciudadanos con los que estamos absolutamente comprometidos la Policía Nacional. Antes de todo, enhorabuena por esos 200 años muchísimas de Policía gracias. Nacional, que es una larga historia que lleváis muchísimas a las espaldas. Y yo te quería preguntar sobre el dispositivo que habéis desplegado para esta feria. Sí, es un dispositivo que está ya muy trabajado de años anteriores y que cada año pues vamos incrementando según las incidencias que surjan. Es un dispositivo que creamos y que establecemos en esta ciudad efímera, que es la feria, tanto en la zona de las casetas como en la zona de la calle del infierno, pero sin olvidarnos tampoco el resto de la ciudad, que es sumamente importante. Y habéis ampliado el número de personas dentro del cuerpo que se encuentran ahora mismo en la feria, o seguís con un dispositivo normal. Este año hemos incrementado sustancialmente el dispositivo del año pasado, sobre todo de las unidades que actúan de paisano, que pasan más desapercibidas, pero que hacen un trabajo muy efectivo. Totalmente, solo se ve en que no hay casi incidencia, como ya me has dicho. No news, es la mejor news. Y nada, esperamos que siga así y pueda seguir disfrutando de la feria como se merece. Seguro, seguro que seguirá así. Pues muchas gracias por atendernos, gracias, y te dejamos que disfrutes. Y feliz feria. Igualmente. Hasta luego. Y por supuesto, dentro de este recibimiento en el Círculo Mercantil no podía faltar su presidente. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido, y de verdad que es un honor que estéis esta tarde aquí con nosotros, acompañándonos. Muchas gracias. ¿Cómo llevas la feria? Bueno, ya renqueando, ya estamos a jueves, ya empiezan las piernas a pesar, pero bueno, la verdad que muy contento, está siendo una feria maravillosa en todos los sentidos. Climatológicamente es verdad que ha hecho algún día de calor, pero peor es la lluvia. Bueno, nos arruina todo. Absolutamente, la feria está llena de gente, los sevillanos la estamos disfrutando y yo creo que para enmarcarla, ¿no? Bueno, y creo que nos encontramos en una de las casetas más grandes del Real de la Feria. No, es la más grande. Es la más grande con diferencia. Esta caseta tiene exactamente 2.375 metros cuadrados. ¿Qué se dice pronto? Son unas dimensiones importantes. Solo el servicio de restauración tiene 90 empleados diarios, mantenimiento, limpieza. Pues hablamos de 120, 130 personas trabajando diariamente en esta caseta. Esta caseta, solo el día del pescadito, bueno, pues dimos 1.100 pescados a la vez. Una auténtica barbaridad. ¿Y cómo, desde el punto de vista de un presidente del Círculo de la Caseta, cómo se lleva este recibimiento que estamos teniendo de autoridades civiles y militares? Bueno, para nosotros es un honor que la Sevilla, las autoridades, los militares, el ayuntamiento, las instituciones vengan a compartir un ratito de feria con nosotros. Es muy importante el Círculo Mercantil, es una institución muy importante dentro de la ciudad de Sevilla, y que la ciudad de Sevilla nos acoja y venga a nuestra recepción, para nosotros es muy importante. Pues nada, nosotros vamos a dejarle que usted siga disfrutando y siga recibiendo, porque no para de llegar gente. Acaba de llegar el alcalde, acaba de llegar todos los delegados, entonces... Afortunadamente quieren estar con nosotros, nosotros queremos que estén con nosotros y, bueno, encantado. Claro, es una relación mutua. Mucho. Círculo Mercantil está muy, muy metido dentro de las instancias de la ciudad y así tiene que ser, ¿no? Pues nada, nosotros le vamos a dejar que siga disfrutando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Saluda, saluda, saluda. ¡Ale! Vamos allá, la guapa.
Estamos en la portada de la Feria de Abril 2024 y como ustedes pueden ver, la feria va pasando, van pasando los días y mi voz lo resiente muchísimo. Poco tiene que ver esta voz con el directo del alumbrado que hicimos en esta casa y nos acompaña por aquí un artista con el que no hemos citado justo en la portada, como es Joaquín Pavón, al que primero le voy a desear buenas tardes y feliz feria. Muchísimas gracias, buenas tardes, igualmente te deseo yo también, Alberto. Yo solamente te deseo una cosa, Joaquín, que no se te quede la voz como la tengo yo, porque ayer, antes de ayer y demás, mi voz cada vez se va resintiendo más y a ti te veo que ahora mismo puedes cantar perfectamente, que no habría problema. La verdad que intentamos de cuidarnos, ¿no?, al máximo posible, y lo único que yo en esta feria sí, yo venía a trabajar promoción, y cuando acabo las promociones me voy para casa, porque si no estaría igual que tú o peor. Ahí, bueno, de hecho, una de las partes que muchas veces no se os vende los artistas, es decir, a nosotros muchas veces a los medios nos llegan gente que trabaja, que colabora con vosotros para mover el trabajo, para que se difunda lo que hacéis, y evidentemente el motivo de esta entrevista un poquito también es eso, conocer qué está haciendo Joaquín Pavón, qué es lo último que ha hecho, y sobre todo si hay algún proyecto ya de futuro para los próximos días después de esta feria. Pues mira, saqué el último single el domingo de Resurrección, después de la catastrófica Semana Santa por el tiempo que tuvimos. Sí. Sevillana compuesta por mi queridísimo Francisco Carmona. Preocúpate de vivir, una sevillana de la vida, cantándola la vida, que como dando un mensaje que tenemos que preocuparnos por vivir, por ser felices, y no estar pendiente uno del otro y de los critiqueos y de los malos rollos, de pelearnos. Y cara al futuro, pues te digo que esta mañana he recibido la llamada de mi productor y de mi discográfica, que ya me están componiendo mi cuarto single, que si Dios quiere verá la luz en agosto, septiembre, por ahí, y que tiene que ver algo con el amor, desamor, por ahí van los tiros esta vez. O sea que Joaquín Pavón no para. Primero, el último tema que me comenta, esta sevillana, un poquito carpe diem, ¿no? Disfrutemos lo que tenemos, vamos a dejarnos de malos rollos, que al final ya suficiente hay en el mundo, y ya estás trabajando en lo siguiente, con lo cual aquí no se para. He sacado dos singles seguidos, una sevillana, Mi Pueblo, que la saqué a últimos de enero. Saca pecho, di tu pueblo, dilo, por favor. Mi Pueblo, Tomares, que lo llevo por bandera, y que se llama Presumiendo de Tomares. ¿Sí? Y mi Francisco Carmona no se quedó tranquilo y me dijo, pues ahora vamos a sacar otra, porque tal éxito ha sido la de Tomares que nos quedamos sorprendidos. Y al mes y medio, poco más, saqué el tercero, que fue esta sevillana de Preocúpate de Vivir. Y nada, y contentísimo, ¿no?, con la acogida que ha tenido por el público, por las redes sociales y demás, y tanto en YouTube, en Spotify. Contentísimo, la verdad. Y ahora, pues esta mañana me ha llamado, digo, tú no paras, digo, yo estoy en modo ahora mismo, modo promoción de feria. Dice, podía esta tarde caer en agosto, va a ser una rumba fresca en plan Bambino, que es lo que yo siempre he cantado, ¿no? Y me ha dicho, dice, va a ir del amor al desamor, va a ir, va a venir, va a ser una mezcla rara que no sé cómo saldrá. Es muy importante, Joaquín, me imagino, a la hora de sacar propuestas nuevas, de trabajar en la discografía, que al final cuando pase todo quede de un artista, muy importante rodearse de otros artistas, como en el caso que tú me has comentado de Francisco Carmona, que yo creo que es alguien que tiene un nombre por algo, que también si trabajas con él, yo creo que es muy importante esa comunicación, esa fluidez. Yo me imagino que siempre está bien tener un escudero, en este caso como él, ¿no? La verdad que sí, ¿no? Yo la verdad que me siento que alguien tan importante, ¿no?, y con tanto nombre, porque estamos hablando de quien ha sacado a Paco Candela, a La Húngara, a Samara Vargas, compositor de grandes grupos como Las Soles, Las Carlotas, Requiebro, Bruma, Los del Cuadro, o sea, etcétera, que él se fijara en mí hace un año y poco, ¿no?, el Día de Andalucía del año pasado, que tuve la suerte y el privilegio de compartí cartel mano a mano con alguien que quiero, respeto y adoro, como es mi Falete, que fue mi padrino cuando yo tenía 12 años cantando, y como yo cariñosamente le digo, mi madrina, ¿no?, pues canté con él mano a mano, y él estaba entre el público y me echó el ojo, y nada más que acabó el concierto ya me tenía, llámame que tenemos que hablar, que toca hablar contigo, tú a mí no te me escapas, y bendita la hora, ¿no?, y bendita locura, como yo digo muchas veces. Y las casualidades, que uno no sabe quién te puede estar viendo en una actuación, me imagino que también ahí hay un poquito
no te voy a decir de suerte, porque al final trabajáis mucho para que las cosas salgan, pero sí tiene que haber ese puntito. Joaquín, por ir más o menos finalizando, que yo no tengo prisa ninguna, si tú la tienes, yo sé que tampoco. Yo tampoco. Yo sé que tampoco, además, lo voy a contar fuera de micro, que nosotros hemos llegado un poco apuraete y él con muchísima amabilidad ha querido estar aquí en la portada con nosotros, que siempre es algo que también habla mucho de las personas, también de los artistas, pero de las personas antes que de los artistas. ¿Qué le pides a lo que queda de este 2024 a nivel personal y también a nivel profesional, por supuesto? Pues mira, a nivel personal que me quede como estoy, gracias a Dios, porque me considero una persona privilegiada y afortunada de la vida, porque lo tengo, entre comillas, todo. Tengo trabajo, tengo salud, tengo mi familia bien. Ha aparecido alguien por ahí en el amor, vamos a dejarla ahí. Y artísticamente hablando, pues, como yo digo cada vez que me voy a Rocío, siquiera como vine, o siquiera como estoy, ¿no? Y que cada vez vayamos a más y a más y a más, y que bendita la hora que Francisco Carmona se fijó en mí, que yo estaba concentrado en el concierto con mi falete y quién me iba a decir que ahí me estaba viendo uno de los grandes productores que tiene España y que tiene Andalucía, y que Sevilla tiene que darle su sitio que todavía no se le ha dado. Estoy de acuerdo contigo. Vamos a hacer una cosa un poquito diferente, si te parece, Joaquín, antes de terminar, que vamos a creernos un poquito influencer, nos vamos a creer influencer. Vamos a hacer una cosa. Usted que me está viendo ahora mismo en la TDT o me está viendo en YouTube, Esperanza, quédate quieta, me voy a acercar yo al lente, yo sé que va a quedar un poco raro. ¿Va usted a pausar el vídeo? Sí, sí, páuselo, pero después de lo que voy a decir. Busque ahora mismo Joaquín Pavón, con V, no se confundan, y busquen las últimas propuestas. Lo ponen, lo escuchan, vuelven al vídeo en YouTube y me dicen si le gusta. Yo creo que es la mejor forma que tienen para comprobarlo, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? Yo creo que el que manda es el público y que el pueblo es soberano. Pues ahí queda. Joaquín, un placer, y además se agradece muchísimo la amabilidad, porque al final, por suerte o por desgracia, no todo el mundo nos recibe como lo has hecho, y sobre todo en un marco incomparable. Tengo que decirte que los artistas nos debemos a ustedes, a los medios de comunicación, que sin ustedes yo no podría salir, como yo digo, en ese cuadradito que me ven miles de personas, miles de espectadores, y que somos compañeros. Yo me dedico a cantar, tú te dedicas, eres periodista, y que cada uno se dedica dentro, digo yo, del mismo formato, a distintas cosas, que somos, hoy te pasa a ti, mañana me puede pasar a mí, claro. Y que somos personas, que no somos robots, y que como si me hubiera tenido ahí una hora esperando, te hubiera esperado encantada la vida. Es que entre tanta gente, la feria una, tanta gente, que algunas veces cuesta trabajo ir de un sitio a otro. Pero bueno, nos quedamos con esta, yo creo que también, aparte de todo lo que nos ha dicho, un poquito de lección de vida, nos vamos a preocupar en nosotros mismos, vamos a preocuparnos en seguirte de cerquita, vale. Y a ver si ese trabajo que nos has dicho que en agosto, septiembre verá la luz, pues va también como lo que acabas de sacar y como lo que yo creo que la gente ya tiene puesto en su cabeza. Muchas gracias por tenerte por aquí, y feliz feria, Joaquín. Igualmente, muchísimas gracias. Y nada, lo que nos queda ya de feria, que disfrutemos y que acuérdense de mis palabras. Preocúpate de vivir, coger toro por los cuernos, preocúpate de vivir, que esto se acaba ya luego, nadie se acuerda de ti. Pues después de escucharle, poco puedo decir yo. Preocuparse de vivir es lo que tenemos que hacer, y eso es lo que intentamos en la feria, vivirla, pero siempre, siempre, siempre rodeado de nuestra gente. Cae la noche, últimas horas de la tarde, y como siempre la feria está a rebosar y aquí la gente ya no entra en las casetas, entonces estamos bailando fuera, ¿no? ¡Sí! ¿Y qué? ¿Cómo nos lo estamos pasando? ¡Súper bien! ¿Qué me contáis de la feria? ¿Qué valoráis vosotros? ¿Qué es lo que os gusta? Muy bien, pero bailar, mucha gente. Mucha gente, mucha gente. Que es lo mejor, pero es que siempre hay mucha gente y está todo petado. Que hace muchísimo calor y, bueno, hay que salirse fuera de la caseta para bailar. Nos lo pasamos genial, pero a veces te mareas un poco el calor que hace. Pero bueno, vosotros habéis encontrado vuestro escenario, que es la calle, y estáis aquí. Y contarme, ¿es vuestra caseta? ¡No! Es mi caseta. ¿Que eres de aquí de Sevilla, en tu? Sí, sí, desde que era muy pequeña, de enana, desde ya es tuyo. Sí, es mío. Y te traes a todas tus amigas. Te traes a todas tus amigas. Claro, a todas. Claro. Pues nada, si queréis nos ponemos a bailar ahora un rato. ¡Vámonos!
alguno, que ellas son las que saben bailar. Meteros alguno a bailar con ella, venga. Vamos. ¡Ole! Así que nada, a seguir disfrutando. ¡Viva la feria! Seguimos en el Real de la Feria. Ya como van notando, tengo la voz un poquito cascada y hemos encontrado con tres personas que han querido hacer el test. No son los primeros, porque otro día de la feria preguntamos otra cosa. Lo primero que vamos a hacer es preguntarle a cada uno su nombre. No sé si podéis pegar un poquito más para acá, que venimos hoy con el cable. ¿Cuál es tu nombre? José Manuel. José Manuel, primero, a tu izquierda. Pablo. Pablo, y terminamos este trío con... Sergio. Sergio. Bueno, vamos a haceros cinco preguntas. El otro día hicimos preguntas modo fácil y ahora entramos en los últimos días de feria, con lo cual hay que preguntar difícil, ¿vale? Quiero que seáis honestos con las preguntas, es decir, ¿lleváis ustedes la cuenta de cuánto lleváis? Por desgracia, no podemos daros nada, pero sí os va a llevar el honor de ganarle a uno de vuestros amigos delante de la tele, que siempre está bien. Además, esto después lo ves en la tele, lo ves en YouTube y te puedo asegurar que te la marca. Primera pregunta, que además lo he chivado un poquito fuera de cámaras. Son difíciles, ¿eh? ¿Cuántas bombillas tiene la portada de este año de la feria? Doy tres opciones. 30.000, 25.000, 22.000. Repito, 30.000, 25.000, 22.000. Vamos a empezar por Sergio, que ahora mismo está un poco como que no sabe qué elegir. Yo digo 22.000. 22.000 es su respuesta. Bueno, nos quedamos con esa. Con 22.000 también. 22.000 también. Ha seguido la misma estela. Yo 25.000. 25.000, pues solamente ha habido uno que ha acertado, así que de momento 1-0-0. Esta era la fácil. ¿Cuántas atracciones hay en la calle del infierno? Tres opciones: 115, 125, 100. 100. 115. ¿115 ha dicho? 125. Solamente ha acertado uno. Son 115. Muy bien. 1-1-0. Además, Sergio, se ha dicho, no se ha enterado la gente en el micro porque ha sido por no repetir. O sea, por tener personalidad, pero bueno, esto da muchas vueltas, ¿eh? De momento va bien la cosa. 1-1-0 está compensado. Ojo, porque esto sí que... Vaya a flipar con la pregunta. Pero flipa. ¿De qué parte de España eran los dos concejales que recuperaron la feria? La pregunta, tengo que decir que he tenido que buscar en algún libro de historia. País Vasco y Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia, Extremadura y Galicia. Voy a empezar ahora con... ¿Cuál era tu nombre, que se me ha olvidado? Vamos a empezar con Pablo, hacia la derecha, ¿vale? País Vasco y Cataluña. País Vasco y Cataluña. Yo la sé, no me acuerdo cuál era, pero la sé. Extremadura y Galicia. Extremadura y Galicia. ¿Vale? País Vasco y Cataluña. Lo siento, Sergio, porque la cosa te está yendo fatal, Sergio. Todos somos Sergio, ese es el hashtag. Es País Vasco y Cataluña. 2-2-0. Todavía habría opción de un empate. Seguimos. ¿En qué año fue la primera feria de los tiempos modernos? Una feria que se celebraba en el Prado de San Sebastián. Tenemos tres opciones. 1812, 1845, 47, 1830. 1847. La 47 también. ¿Ha tenido miedo a que le desempate? 1830. Sergio, por favor. Uy, Sergio. 1847. 3-3-0. Nos jugamos. Quien acierte gana. La pena, no tengo pregunta extra. Si no, os doy un abrazo y terminamos bien. ¿Cuántas casetas hubo en esa edición de 1847? Os voy a poner en contexto también para la gente que nos está viendo ahora mismo, que en la edición actual de la feria hay 1057 casetas, y ahora os voy a decir tres opciones: 23, 19, 50. Sergio, que está cansado de ganar. 23. 23,
19. 50. Y el ganador, ojo, me voy a poner en medio, por favor, ponte aquí. Sergio ha ganado, moralmente ha sido el que ha ganado. Además, el ganador de este test, el señor Pablo ha ganado. Oye, un aplauso de todo el mundo, la verdad. Oye, lo primero, pasarlo muy bien en feria. Se nota que sois buen grupo, que tenéis, que habéis pasado buena feria y sobre todo, oye, yo no sé si tú te imaginabas que ibas a acertar tanta, porque es espectacular la cara que ha puesto, ha ido acertando. Ha sido espectacular, vamos. Pero bueno, ha tirado triple que parecía en naranja, de Sergio Llull. Bueno, Sergio, muchas gracias por participar, porque no te puedo decir otra cosa. No puedo decirte otra cosa, pero penoso, bueno. Doy pena, pero no pasa nada. Bueno, feliz feria. Gracias, igualmente. Feliz feria, Pablo. Igualmente. Y termino por aquí, feliz feria también. Muchísimas gracias, igualmente. Bueno, ya ven, teníamos un test, esto no es TikTok, hemos hecho un ping-pong, pero con la feria de abril, que siempre es diferente. Hablaba otro. Bueno, sabéis que a partir de las 8 de la tarde la caballería general civil tiene que abandonar el ferial. La caballería de la Policía Nacional va ayudando y combinando a que se produzca esa retirada y se produce una concentración aquí de esa caballería, del momento la caballería se agrupa, al igual que la UPR y la UIP, las unidades que también prestan su servicio, entre otras, aquí. Hay una toma de novedades de cómo ha ido el servicio y a partir de ahí pues, se le da la autorización para que puedan proceder a bien el relevo, en el caso de la UIP y la UPR, porque entra el turno de noche y la caballería pues, para que puedan descansar para volver mañana a prestar su servicio. Estamos en el Real de la Feria y nuestra compañera Esperanza estaba atento y se ha encontrado con gente que viene desde muy lejos. Hay quien hace el camino inverso y va a vivir sus fiestas típicas que son mundialmente conocidas. Antes de hablar con cada uno de ellos, que yo me voy a hacer tonto porque ya me han dicho su nombre, vamos a preguntarles de dónde vienen y por supuesto su nombre. Voy a aprovechar, te voy a preguntar que cuál es tu nombre. Mi nombre es Víctor. Víctor, ¿y de dónde venís los cuatro? De Pamplona. De Pamplona, nada más y nada menos. 1000 kilómetros, 900. Muchísimo, muy lejos. Voy a preguntar primero el nombre a tus tres acompañantes y ahora tiro un poquito y os pregunto ciertas cosas que seguramente os llamen la atención. ¿Cuál es tu nombre? Gonzalo. Gonzalo, vamos a seguir preguntando por aquí. David. David. Fernando. Fernando, y aquí se nos ha acoplado tres que vamos a preguntarle también el nombre, ¿os parece? Perfecto. Venga. Jesús. Jesús, tú no tienes pinta de ser de Pamplona, ¿que no? Yo no soy de Pamplona, yo soy de aquí. ¿De aquí de qué barrio? De aquí de Los Príncipes, de por ahí por la Macarena. Vamos a preguntar, ya que ya tenemos un círculo, vamos a preguntar. Nombre por aquí. Julia. Julia. Ramón.
Ramón, a su izquierda. Ana. Y por último, Paco. Paco, perfecto. Vamos a volver otra vez porque tenemos las dos caras de la moneda que ahora mismo podemos enseñarlas, que es, si señalas ahora mismo a la portada, Esperanza, y cambias el planito un poquito, a la derecha, gente de aquí de Sevilla, a la izquierda, tenemos aquí parece una batalla de gallos entre pamplonicas y sevillanos. Víctor, ¿qué es lo que más os llama la atención a la gente que venís de fuera al encontraros el Real de la Feria? Porque me comentaba fuera de cámara que una de las cosas tiene que ver con la indumentaria. Sí, la indumentaria es una fiesta que la gente viste muy bien, muy elegante. Luego las luces impresionan mucho. Llegas aquí, entras por la portada, tú la ves y dices, hostia, y dices, wow, impresiona. Y sí, o sea, y nada, hemos venido un par de días, un poquito viaje express, pero brutal. Muy bien. Voy a preguntar por aquí, además de las luces, además de la forma de vestir, hay una de las cosas que más suele llamar la atención, es también la gastronomía. Por ejemplo, se suele comer muy bien en la feria, también el tema del rebujito, que está muy bueno. No sé si allí por el norte tiráis más de calimocho muchas veces, está muy bueno. Yo hace poco estuve en la previa del Atleti Mallorca, de la final de Copa, y pude probar un poquito de calimocho. No sé si también el tema de la gastronomía es un punto a favor. Sí, no, lo primero que quiero decir es que invitamos a nuestros amigos sevillanos a venir a los Sanfermines. Vale. Cuando queráis estáis invitados. Y luego, ya que hablas del rebujito, pues la verdad que ayer nos bebimos unas 10 jarras de rebujito, o sea que imagínate si nos ha gustado. La verdad que yo no lo había probado nunca y yo siempre que salía bebía calimocho, pero a partir de ahora creo que voy a beber rebujito porque está muy bueno. Bueno, yo creo que son diferentes, los dos se pueden utilizar, calimocho también está muy bueno, las cosas como son. También preguntarte por aquí, yo me imagino que también el hecho de venir de fuera es algo que, bueno, es la novedad, ¿no? Pero también el hecho de venir bien acompañado con un grupo de amigos para disfrutar. Aunque me imagino que conocéis a alguien de por aquí, ¿no? Sí, bueno, pues tenemos varios conocidos de pues, amistades de trabajo, de algún viaje o de estudios. Y siempre pues aprovechamos que venimos aquí para visitarles, ¿no? Y bueno, mejor momento que la feria, que yo personalmente era la primera vez que vengo y una vez en la vida quería venir, pues es buen momento también para aprovechar y visitar a nuestros amigos de aquí. Hombre, es un buen momento sobre todo porque la ciudad se convierte y en el Real de la Feria hay una mini ciudad montada. Voy a preguntarles ahora a ellos. Os voy a meter en el compromiso, yo lanzo la pregunta y el que sea me levanta la mano de los cinco que estáis ahora mismo ahí. Si vosotros tuvierais que hacer de guía turístico un poquito por la feria para ellos cuatro, ¿qué es lo primero que les recomendaría? Es decir, podéis decirle los cacharritos, ir a una caseta con tu amigo, no sé si ir a por buñuelos, no sé si echarte unas copas o algo antes de entrar. Yo necesito respuesta sincera, levanta la mano el que quiera hablar, ¿eh? Primero, pero espérate, él va decidido, ¿eh? Él va decidido. Espérate, yo te doy el micro, ¿eh? Perfecto. Vale, a ver, como recomendación, hombre, para empezar, si la feria, cosas así, si venís un poquito más tarde, yo os recomendaría entrar a una caseta pública, coger dos jarras de rebujito, las copas, lo que queráis, y después os lo pasáis genial, ¿vale? Vais por ahí con los cacharritos, si queréis, o yo qué sé. O bailar sevillana con las que haya por aquí, o le caiga alguna, ¿sabes? Bueno, la verdad que el tutorial no está mal, ¿eh? No está nada mal tirado. Lo primero, muchas gracias a los cinco que habéis aparecido por aquí, que sois de aquí. Primero, yo tengo que tirar para casa, lo tenéis que comprender, ¿no? Porque es que yo a ellos me los puedo encontrar por la calle, vosotros, si voy a San Fermín, sí. Si me da por ir al Sadar a saludar a Arrasate, que ya se va, pues también, pero si no, quizás, oye, no se sabe, a lo mejor Yagoba viene a la feria el año que viene. Bueno, desearos una feliz feria a los cuatro, espero que os quedéis con las cosas buenas. Es verdad que ha hecho bastante calor, pero bueno, se sobrelleva con amigos, se sobrelleva con bebidas, se sobrelleva en el Real. Espero que disfrutéis y que no sea la última vez que vengáis. Muchas gracias. La verdad que lo del tiempo es increíble. Ayer estamos a 8 grados, aterrizamos y 28. Sí. No, es mortal. Sí. Y nada, yo espero que sea la primera de muchas y nada, y para adelante. Muy buen sabor de boca. Pues nos quedamos con eso. También quiero, este hombre es el que más habla, sería el portavoz. Si tuvierais un partido político sería el portavoz, sin duda. Y además tiene don de gente, se le ve. Despedirse de la feria siempre es bonito. No sé
Déjanos un titular, de hecho, en plan, dinos algo, en plan, de esta feria. Alberto y Esperanza, MVP de la feria. Ya está, dicho queda. Este hombre, si no sale en TikTok es porque no quiere. Bueno, terminamos aquí este mini ratito que hemos hecho en la feria. De alguna forma, Pamplona y Sevilla están unidos. Hay quien dice que la feria de Sevilla no acoge a la gente de fuera. Ese o esa, me parece a mí que miente más que Pinocho. Nos quedamos por aquí y vamos a terminar con un panelito a la portada. Esperanza, vámonos a ver un poquito en estos últimos días de la feria cómo Sevilla se ilumina, cómo la portada sigue presidiendo este real de la feria. Estamos en la portada de la feria y fuera de micros no se ha visto, pero alguien nos ha dicho, ¿nos podéis sacar una foto con la portada de fondo? Y me ha llamado mucho la atención el acento y he preguntado de dónde viene esta familia, formada por cuatro personas que están por aquí y a los que primero, antes de nada, le voy a preguntar el nombre. ¿Cuál es tu nombre? Zaira. Zaira. David. David. Y ahora por aquí, por abajo. Mateo. Mateo. Samuel. Y Samuel. Lo primero, feliz feria a todos. Al final, es verdad que la Feria de Sevilla es muy, de alguna forma muy particular, porque también se vive la mayoría en casetas privadas y tienes que venir a veces acompañado de algún sevillano que te sirva como anfitrión, pero también es un espectáculo de luces, de color y demás. La puesta de escena es increíble. Zaira, ¿de qué parte de España venís vosotros? De Miranda de Ebro, cerca de, bueno, somos de, pertenecemos a Burgos, ¿sí? Pero estamos cerquita de Vitoria. Y ¿qué es lo primero que, David, que os ha llamado la atención al llegar aquí? Me imagino que el colorido. Sobre todo lo grande que es. Lo grande, la cantidad de casetas que hay, los cacharritos que llamáis vosotros, sí. la cantidad de ellos que hay, impresionante. Mira, estábamos antes recopilando información histórica y ahora mismo hay 115 atracciones. Y en la actualidad ahora mismo hay 1.057 casetas. Cuando se recuperó la feria, había 19 y la ubicación era otra, que era en el Prado de San Sebastián. Un lugar ahora mismo un poquito más de paso, de muchísimas conexiones de metro, de autobús y demás. Zaira, en Miranda del Ebro, ¿qué fiesta típica hay? Yo creo que también podéis servir un poquito de pregoneros de vuestra tierra aquí en Sevilla. Sí, sí, por supuesto. Tenemos las fiestas de San Juan del Monte, que son espectaculares. También se hace una romería, son muchas. Allí se llaman peñas, cada uno va con su blusa. También aquí van las chicas vestidas de sevillanas, pero allí vamos vestidos también con nuestra blusa, nuestro pañuelo y nuestra faja. Y las charangas, claro, eso es. ¿Y en qué época del año, si alguien quiere disfrutar de ese momento con amigos y demás, en qué momento, en qué época del año suele darse? Pues mira, este año, suele coincidir con el rocío de aquí. Este año es el fin de semana del 18 de mayo. Entonces, En poquito tiempo, no queda mucho. No queda nada, ahí estamos ya. Muy contentos también de vivir las fiestas. Normal. Venís también acompañados, venís en familia. Al final, a mí me ha pasado más de una vez de ir con mis padres a otro sitio de España o a otro sitio, en viajar en general, y de pequeño, pues le contaréis, ¿no? Pues estuviste y pisasteis la feria de Sevilla. No sé, ¿habéis estado en las atracciones, en los cacharritos o no? ¿Habéis montado en algún cacharrito? Sí. ¿En qué atracción os habéis montado? En el ratón y en los troncos. Los troncos. Yo me monté allí en el ratón y tengo la barriga un poquito porque me dio un poquito de susto, la verdad. Igual que en el canguro, que salta muchísimo y demás. Pues muchísimas gracias por... A vosotros. Se agradece mucho por una cosa, porque nos ha pasado durante la feria
que el micro tiene un efecto boomerang, a veces, o un arma de doble filo, ¿no? Porque algunas veces hay quien se acerca mucho y hay quien huye. Y al final, bueno, pues también la naturalidad y la amabilidad hay que premiarla. Muchísimas gracias, David, Zaira, también Mateo y Samuel, ¿puede ser o no? Vale, que si no me equivoco. Muchísimas gracias y de verdad disfruta mucho de Sevilla y esperemos que la gente vaya también para allá. Muy bonito, gracias. Sevilla. Y esto, vamos, normal que digan que tiene un color especial. Pues muchísimas gracias. Nos quedamos con las palabras de esta familia que ha venido desde fuera y sobre todo ha disfrutado de Sevilla y de un cachito de la Feria de Abril. Pues hemos entrado en una caseta ahora muy especial porque la Feria de Sevilla tiene muchas cosas y entre ellas el acogimiento que tenemos a todas las ciudades y a todos los lugares que tiene España. Por lo tanto, nos hemos venido a la caseta de la Casa de Soria. Muy buenas tardes, Mariano, presidente de esta caseta. Bueno, esta es la Casa de Soria, que siempre ha sido la Casa de Soria hasta que comenzó las autonomías. Entonces nos pidieron Castilla y León que incluyésemos el resto de provincias, lógico, ¿no? No se pudo ser cambiar de nombre, claro, y por eso hemos puesto Soria y Castilla y León. Las dos cosas juntas, ¿no? ¿Eh? Juntos, juntos siempre. Muchos. Bueno, cuénteme un poco, Mariano, comenzaron la historia ellos, de esta caseta. Entonces comenzaron a buscar una sede, la encontraron, quisieron comprarla en la calle Jordanos 6, desde la calle Sierpes hasta casi Tetuán. Sí. Teníamos unos 1.250 metros, 1.300, el Mesón Castellano, que estaba allí, con sus famosos churros y todo. Y arriba teníamos todo lo que es la sede también, secretaría, teníamos 5 salones grandísimos para hacer todo tipo de talleres, de pintura, de costura. Que no se le... No, véngase por aquí, que si no, no se le ve. Espera, perdona. Está grabando, perdón. ¿Sabe? No se preocupe. Continúe. Que entonces allí teníamos talleres, unos 14 o 15 talleres. De costura, de pintura, de escultura, de todo, ¿no? Hasta que nos vinieron, la pandemia en el año 20, compraron todos los edificios y nos tuvimos ahí. Bueno, ¿y cómo salió la idea de hacer una caseta en la Feria de Sevilla? Bueno, porque si no, desde el principio la solicitaron y la vieron, y mira qué suerte, primero estuvimos ya también en el Prado de San Sebastián. ¿El anterior? Sí, y después tuvimos la suerte de aquí. ¿En la casa de la puerta de la feria? Al ladito de la portada, portada. Claro, lo mismo que nuestra sede, en el pleno corazón de Sevilla, calle Sierpes, 8 metros, y Tetuán, que también teníamos salida, al lado de la capellita San José, o sea que estábamos divinamente. Sí. Pero, Mariano, 54 años lleva la caseta de Soria en la Feria de Sevilla, me lo decías que antes estaba en el anterior lugar donde se hacía la feria, que en el Prado de San Sebastián, os vinisteis a Los Remedios, por supuesto. Remedios, estuvimos en Mascual, más que la última. Sí. Estuvimos un año o dos y después tuvimos la suerte aquí. Aquí al ladito de la portada. Al lado de la portada. Mariano, cuéntele a todos los espectadores qué es lo bueno que tiene esta caseta, qué podemos encontrar, cómo es el ambiente y cómo son los sorianos en Sevilla. Sorianos, es que son, aquí hay una mezcla de todo, ¿sabes? Claro. Los sorianos, muchos ya son hijos, ¿eh? Pero en Sevilla, como en Andalucía, todo el mundo se adapta como claro. Y aquí son una gran familia, estamos todos, muchas veces no sabemos si somos sorianos. Somos, en el día de hoy, 585 familias. Los socios no tomamos un socio, ¿no? Claro. Figuran como socios, dos socios por familia, ¿sabes? Y después están los hijos, están los padres y los abuelos también. Y estarán los nietos, los tataranietos. Bueno, y aquí en feria se multiplica la familia. Mariano, ¿cuántos años lleva usted viviendo en Soria? O sea, en Sevilla. Pues yo vine con 21 años y hasta hoy, 21 años, en el 60, 61. ¿Y qué es lo atractivo de Sevilla? ¿Por qué se quiso usted quedar? ¿Por qué quiso usted formar su familia aquí? Es todo, ¿verdad? Yo tenía una gran ilusión
de aterrizar en Andalucía. ¿El por qué? Porque a lo mejor oíamos a nuestros abuelos las historias, veíamos de chiquititos cómo venían la transhumancia, las hogueras, que parecían un ejército, 20.000 o 30.000 con esos mastines, salíamos a ver cómo venían desde allí, ¿sabes? Venían a primeros de octubre, ¿eh? 45 días tardaban, ¿eh? Y noches, y ahí a dormir al raso y después de vuelta, ¿no? Y después hablaban también mucho de los que venían a los molinos, a todo lo que... Y siempre tenía gran ilusión. La ilusión de venir a Sevilla, a vivir, o a Andalucía. De vivir en Andalucía. Y es más, vine, para mí fue pasar de Peña Perro para acá como... Una aventura total, ¿no? Una aventura que ha continuado a lo largo de los años. Conocí y he conocido a toda Andalucía por mi trabajo y todo. Es más, al poco tiempo pude o quisieron trasladarme a Madrid, a Barcelona, que estaban las centrales. Claro. Y yo le dije claramente que no. Que tenían el despido totalmente gratis, pero que yo de Andalucía no, no me se iba. ¿El por qué? Primero, como decía mi mujer, que no era tampoco de aquí, dice, es que aquí se vive el doble. La gente es amable, desinteresada, que ayuda y todo, y lo comprobé yo. Al entrar en una empresa tan grande, ¿no? Lo primero, para entender a los andaluces al principio nos costaba, con la rapidez, pues tenía la mitad. Claro. Tenía apoyo de todos. Eso es lo más importante siempre. Apoyo, y después se ve mucho reflejado en la feria de abril, porque aquí abrimos las puertas a todo el mundo. A todo el mundo. ¿Sabes? Es así que yo tengo, o sea, tengo 4 hijos. Que son todos puramente sevillanos. Sevillanos de pura cepa. Pero eso no quita que también tengan las raíces de aquí. Por supuesto. Pero aquí, lo más importante de la Casa de Soria, reconocido por todos, y esto lo han dicho, sí. Primero, es la caseta, tal vez, que más goza la gente. Sí. De todas. Si hubieses visto el viernes preferia, aquí había 150 personas. Madre. Con la orquesta, es preferia. Y el día del pescadito, no veas, se llena a tope, a tope. Pero aquí estamos mezclas de todo. Claro. Primero, los socios, yo no sé si la mitad son andaluces, mitad, pero no andaluces solo, son castellanos. Tenemos de otras provincias, de otras regiones, tenemos aquí de todas partes. Tenemos ingleses, claro, que a lo mejor se han ido a trabajar allí, han hecho familia y que quieren ser socios de Casa Soria. Tenemos de todas las partes de nuestra sociedad. Apuntadla, ¿eh? La Casa de Soria, apuntadla como una de las mejores casetas de la Feria de Abril. Pero no lo digo yo, lo han dicho y no lo han dicho. Lo dice el ambientazo que hay aquí, Mariano. El ambientazo tan enorme que hay. Sí, sí, sí. Si hubiese visto el día pescadito, o venirse después, verás el ambientazo. No lo descartamos, ¿eh? Nos venimos. Sí, es vuestra casa. Mariano, yo quiero saber una cosita antes de terminar y dejarte ya que disfrutes de la feria y nosotros quedarnos aquí un ratito a ver qué se cuece por aquí. Comida típica. Tenemos comida típica soriana de Castilla y León aquí en la barra, en este catering maravilloso que tiene la Casa de Soria. No. Tiramos más para la tradición, ¿no? Es la tradición. Es la fiesta de aquí, es la fiesta. Tan solo hemos metido desde el año pasado y todo como un aperitivo los famosos torrenos de Soria. Qué pedido, bueno. Pero un aperitivo más. Le convence como entre meses una entrada. Pero nada más, después ya todo, el pescadito, todo igual. Un poquito de todo. De todo. Como tiene que ser. Mariano, muchísimas gracias. De si nada. Te parece y si nos das permiso, sí, nos vamos a dar un pasadito por aquí. A ver qué todo, se cuece por aquí. Cuando quieras y todo, está allí. Pues vamos a entrar, Antonio, vamos. Cosa, y podéis entrar a la hora que queráis. Muchísimas gracias por todo, Mariano. Dentro de poco, a las 10 y pico, vendrá la orquesta. La orquesta de toda la vida, porque si no traemos la orquesta... Claro, claro, claro. Si no traemos a orquesta, la gente... Pues vamos a darnos un paseíto. Mariano, muchísimas gracias. Compi, vamos por aquí porque quiero terminar este reportaje en la Casa de Soria, la caseta de Soria, muy cerquita de la portada, viendo el ambiente que hay, ambiente familiar,
ambiente en el que no falta de nada, porque dentro de muy poquito ese escenario se va a llenar de alegría, se va a llenar de cante, de baile, porque al final es lo que nosotros intentamos demostrar siempre en la Feria de Sevilla, que estamos abiertos a todo el mundo, que nos encanta recibir gente desde fuera y ya no tan desde fuera, porque ellos, como decía el presidente Mariano, llevan toda la vida aquí en Sevilla, algunos de hecho ya son más sevillanos, y que desde luego pues la diversión y el disfrute que tenemos en esta ciudad no se cambia por nada. Francis, ¿cómo estamos? ¿Quién está contentando, mi amor? ¿Qué tal? Pues nada, precisamente estaba hablando con los siguientes invitados para cuadrar todas las entrevistas. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal, Francis? Buenas noches, ¿cómo estás? Encantado. Bueno, aquí me he quedado en la caseta de San Benito y aquí sigo, porque el ambiente, como están viendo, es brillante. Magnífico, magnífico, la verdad que sí. Aquí estamos ya en el corazón de la feria, en el ecuador de la feria, y nada, dispuesto a seguirla viviendo con la misma alegría de siempre. Así que hoy creo que vamos a recordar, a aprender, a ver símbolos y cosas, muy de mi estilo, muy de mi estilo. Claro, porque bueno, en primer lugar, habrán visto ustedes cómo este señor me ha pillado infraganti, que estaba yo haciendo las labores de producción y me ha pillado justamente cuando estábamos preparando este programa en feriado. Pero aquí tenemos al querido Francis Segura, ya lo conocen de Al Cielo, historiador del arte, profesor, colaborador de 101. Y bueno, como bien dice Francis Segura, siempre se habla en la feria del ambiente, del formato, de la gastronomía, pero vamos a darle, ¿no?, a este coloquio, a esta charla feriante, otro enfoque, un color más histórico, más patrimonial, comenzando, por ejemplo, por la portada, que como todos los sevillanos saben, cambia cada año, y tenemos este año un pabellón del Parque de María Luisa. A ver, cuéntame las influencias de esta portada brillante un año más. Bueno, mira, lo más importante es entender que la portada, que hoy día es efímera, lo fue antes fija, Curro, porque la portada lo que hacía era señalar el paso al terreno que marcaba el Prado de San Sebastián, y estaba marcando la frontera que había con la antigua pasarela, que era un puente de hierro, que casualmente era una pieza que estaba permanentemente colocada allí, que servía de tránsito para evitar el tráfico, y que cuando la feria se muda a este Prado de San, digamos, al Real de la Feria actual, desde el Prado al Real de la Feria, pues tiene que buscar la manera de evocar esa antigua portada de hierro. Es decir, que en Sevilla lo que no es efímero, Curro, nos lo inventamos, ¿sabes? La ciudad es efímera, y es cierto que la mayoría de portadas de las ferias de otros municipios, provincias y toda Andalucía son fijas, son como era anteriormente esta portada, y una de las diferencias, ¿no?, del Real de Sevilla es que cada año sorprende con un nuevo proyecto, con un nuevo diseño, y se levanta una portada completamente diferente a la anterior. Eso es muy importante reseñarlo, y tampoco es fácil construirlo y levantarlo, ¿no? Claro, es el esfuerzo que hay que agradecerle a todo el personal de Fiestas Mayores, los técnicos, todos los profesionales que pasan aquí muchas horas y muchos meses haciendo posible que la portada se levante, se convierta en un verdadero monumento a lo que significa la feria. Estoy seguro que muchos de nuestros espectadores, que ya pues tengan la edad de la madurez, pues habrán recordado... ¿Tú tienes la edad de la madurez? Yo casi, Curro, casi, casi. A mí me queda todavía. A ti te queda un poquito. La edad de la madurez, pues recordarán cómo cuando se traslada a la feria aquí al Real de los Remedios, las portadas eran mucho más numerosas. Había pequeñas portadas que se acaban suprimiendo para centrarse en una sola. Y es ahí cuando nace el formato de portada que evoca un monumento, que recoge elementos de la ciudad y que, bueno, pues le ha añadido a este Real pues un carácter artístico muy importante. Oye, por cierto, es verdad, y hay que matizar, que hoy es un milagro que no estemos hablando de cofradía, pero sí quería apuntar una pregunta, una curiosidad que muchos cofrades piensan cuando llegan al Real, a la portada de esta feria. ¿Alguna vez hemos visto motivos eclesiásticos, motivos cofrades en la feria, a modo de fachadas de parroquias y de templos en esta portada? Bueno, así a bote pronto, que yo no me esperaba esta pregunta, la parroquia de Santa Ana ha estado representada en la portada. Es decir, que hay elementos de la ciudad que son monumentales, pero que evidentemente, siendo iglesias y templos, pues nos llevan a lo que significa la Semana Santa. La Casa de Señora Santa Ana, pues evidentemente uno de los grandes templos de la historia de las cofradías de Sevilla. Que por cierto, Francis Segura, en los años 50 del siglo XX... el propio Cristo de la Buena Muerte de la Hermandad de los Estudiantes estuvo en el Real de la Feria, no en este, sino en el Prado, que es donde antes se celebraba
esta feria y allí estuvo presidiendo la caseta del Real Círculo del Labradores. Qué curioso, ¿eh? Y en su paso, qué bueno. Exactamente, que nos sirve un poco para entender cómo ha cambiado la estética de las casetas en la feria, porque durante un tiempo, lo mismo que la portada tuvo un elemento de hierro, que fue la pasarela como portada, también las casetas estaban construidas con estructuras de hierro, porque era un poco el avance, el progreso de la arquitectura el que marcaba los cambios en la moda. Entonces, al crear las casetas en hierro, se hacían estructuras artísticas, neomudéjares, muy creativas en los elementos sustentantes, columnas, pilares, arcos, y poco a poco se fue pasando pues al modelo de la caseta que tenemos hoy en día, mucho más sencilla en lo arquitectónico, pero que permite personalizarla de muchas maneras en su interior, quizás más fácil, más económico, pero que también ha perdido un poco pues el contenido artístico que podían tener las casetas en la feria. Totalmente, Francis, que me gusta aprender contigo, esto es como una sección de capítulos, hashtag aprendiendo con Francis, totalmente. Que por cierto, compañero, cuando llegan las fiestas de la primavera, tanto en la Semana Santa como en la feria, incluso en la cabalgata, yo opino que Sevilla es la ciudad de la luz, una luz que cambia y un color que cambia constantemente en este Real de la Feria. Hablábamos el otro día con Fran Santiago, el fotógrafo, y encontramos dos modelos, ¿no? Ahora se debate mucho, volver al sábado y al sábado o al lunes y al domingo. Bueno, yo voy a hablar de otros dos modelos, la feria de día y la feria de noche. La Semana Santa de día, la Semana Santa de noche o la cabalgata de día y de noche, ¿no? ¿Cómo cambia y cómo se transforma el Real de la Feria por la mañana y por la noche? Bueno, tenemos que ponernos un poquito profundo, ocurro. Nos encanta, Francis. El sentido de la fiesta es la inversión del tiempo, el diluir el tiempo para que no se sepa qué hora del día es y qué tiempo se marca. Entonces, toda la fiesta barroca, está caracterizada porque a través de la pólvora, los fuegos de artificio y otros elementos de luminotecnia, velas, candelabros, se alteraba el orden, digamos, de la naturaleza y la noche parecía un día, es decir, era un día continuo. La Feria de Sevilla, cualquiera que la visita por la noche, se da cuenta que esas más de 23.000 bombillas que arden en todo el Real, lo que hacen es alterar el sentido de la noche, convertirla en día. Pero a que tú no sabes, Curro, que la primera bombilla que hubo en Sevilla se puso en la feria, en el Prado de San Sebastián. Fue todo un acontecimiento, la primera bombilla. Y a qué bueno. De ahí viene que el Real tenga tantas bombillas, porque la luz eléctrica llega a Sevilla y se instala como una atracción más para poder ser contemplada en la feria. Y a partir de ahí, pues, enciende y ilumina la noche de feria. Totalmente. ¿Qué se aprende con Francis Segura? Hablábamos, ¿no?, de la ciudad de la luz y también la ciudad efímera, a través de estas casetas que crean un poblado, una sociedad efímera que se levanta durante estos días en el barrio de Los Remedios. Y que, bueno, rápidamente, Francis, ¿cómo podríamos sintetizar el diseño de estas casas efímeras? Bueno, realmente estamos ante un campamento. Es decir, un campamento, me encanta. Esto es un campamento, esto está planeado como un campamento de un ejército romano. Y aquí hay más de un legionario de la Feria de Abril. Cuando levantamos un campamento con calles en cuadrícula, en damero, pues estamos creando espacios en los que las grandes casetas de las grandes instituciones son una especie de grandes cuarteles donde se reúne la sociedad, donde esos grupos que están formados durante el año pues tienen aquí pues su residencia, su embajada, como queramos llamarlo. Hemos hablado de las casetas artísticas, de las casetas de hierro, pero hay que mencionar el nombre de un gran pintor de Sevilla, de la Sevilla de los años 20, que es Gustavo Vacarisas, que cuando ustedes vayan a las casetas se fijan en los carteles, que muchos de ellos son de él, son de Gustavo Vacarisas, y él es el que inventa la pañoleta triangular de las casetas la inventa él, él pinta las primeras y le da ese estilo barroco, artístico, que hoy día siguen teniendo y que distingue a las casetas, y que incluso hay una sana competición a ver cuál consigue tener la pañoleta más bonita, ¿no? Había hasta concursos que, por cierto, se podrían recuperar. Esas pañoletas que son permanentes podían variar incluso y ser pues un atractivo más, un estímulo más para las instituciones que montan sus casetas en la feria. Oye, por cierto, Francis, tú has sido pregonero de la Semana Santa en el año 2013 y yo me pregunto, si no hay un pregón de la feria, ¿habría que inventarlo? Porque la cantidad de detalles, de curiosidades, de luces, de sombras, de colores que se viven aquí merecen un texto lírico que la ensalce y la exalte, porque cuando comenzamos, ¿no?, a levantar el acelerador de lo habitual, de lo clásico, y nuestro ojo comienza a fijarse en otros criterios, en otros campos de esta feria, dan para un pregón, ¿eh? Claro, bueno, te tengo que añadir que pregones hay.
pero lo que pasa es que son muchos. Hay muchas casetas que tienen pregones, hay muchas reuniones que lo celebran y hay un pregón que se está convirtiendo en el más señalado, que yo no sé si se dice Ática o Atica, que son los caseteros, la agrupación de caseteros, que este año lo ha encomendado a Mario Niebla del Toro. ¡Qué bueno! Ese pregón se podría convertir en una especie de pregón oficial de feria, lo mismo que la maestranza hace su pregón taurino, ¿no? Pero es verdad que la feria da para mucho. No estamos acostumbrados en Sevilla a pregonar situaciones tan divertidas o tan fuera de lo sagrado. Pero bueno, la historia y la vida está para traspasar puertas y para recrearlas. Pero bueno, Francis, a ver, que aquí estamos celebrando la Pascua de la Resurrección, eso es obvio. Disculpe, no, por aquí no. Es obvio, ¿no, Francis? Por supuesto, además, verá, ahora que has dicho tú eso, la Feria de Sevilla la va a conceder al Ayuntamiento, al Concejo, el Rey Alfonso X, para que se celebre entre Pascua y Pentecostés, con 2 semanas por delante y 2 semanas por detrás. Por eso estamos celebrando la fiesta en este momento en el que la Pascua está en el punto intermedio. Pero vamos, Francis, que yo te digo una cosa, que aquí lo que se está celebrando es la Pascua de Resurrección, ¿verdad? Y para nosotros ese es el sentido litúrgico que ocupa esta fiesta. Te digo más, es el sentido histórico que tiene, porque esta feria la concede al Concejo de Sevilla el Rey Alfonso X, y la concede para celebrarse entre Pascua y Pentecostés, con 2 semanas por delante y por detrás, que ahí están las 2 semanas que la feria se separa de la Semana Santa. Es decir, tiene un sentido histórico desde la Edad Media, que nosotros hemos venido repitiendo, pero que la feria se podría celebrar prácticamente hasta el mes de junio. Pero bueno, ya que tiene su fecha, la vamos a dejar como está, ¿verdad? Y por último, compañero, respecto a la moda, respecto a los códigos de vestimenta que aquí se ven, que nos recuerdan a la España profunda, a la del siglo XX, a la del siglo XIX, con ese código de vestimenta para los hombres, con los trajes de chaqueta, con sus corbatas, y para las mujeres con esos trajes de flamenca. Vamos a hablar también de este código, ¿no?, de esta forma de vestir en la feria, que añade un color, una luz, una personalidad que nos hace únicos y diferentes. Claro, hay que tener en cuenta una cosa, la feria nace con un carácter ganadero, y el ganadero, la persona que trabaja con animales, va a llevar a cabo pues un cambio en su moda muy, digamos, pequeño en los hombres y sí mayor en las mujeres. Afortunadamente, hoy día cada uno viene como quiere y cada uno pues como está más cómodo, pero es verdad que esos códigos están ahí. Ay, Francis, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por aportar ese toque cultural, histórico y patrimonial a esta Feria de Abril, que esconde muchísimos secretos. Hoy aquí les hemos trasladado muchas de las curiosidades que los sevillanos pueden conocer y vivir durante estos días, y para mí siempre es un placer coincidir contigo. Hace poco estuvimos en el cielo, en esa quedada aquí en la feria, y hoy volvemos aquí a impregnarnos del sabor del Martes Santo que tienen nuestros amigos de San Benito.